Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Dormiste pocas horas? Es muy temprano. Quise levantarme. Es fantástico levantarse y ver esta belleza. No te apures, disfrútalo. Estaré al lado. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste en el cuarto de la señorita Denise? Así es. Pelina está durmiendo en el mío. ¿Qué pasa? Usé tu perfume sin tu permiso porque dormías. Eso no es para ducharse. Oye, Begru, préstame una de tus camisetas. Oye, apestas. Ay, una que Pelina te vio puesta una vez que le gustó mucho. ¿Me la prestas, porfi? Dios, eres una pesadilla. Estoy durmiendo. Está bien, yo la busco. ¿Qué haces? Busco tu camiseta, obvio. La encontré. Es muy grande para ti. ¿Eso crees tú? Que Pelina diga si te queda mejor a ti o a mí. ¡Vete ya, fuera! Hermana, ¿dónde está Pelina? Ella iba a dormir aquí. Cambió de idea y se fue a su casa. Ya. Burant, estoy durmiendo. Burant. ¿Y qué hicieron anoche? Lo pasamos bien.
Te ves muy bien hoy. Tengo hambre. Baja, voy enseguida. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Ah, dormí perfecto. ¿Peter aún no despierta? No, viene enseguida. Quiero ir al hospital. A alguna hora del día a visitar a Bechir. Estará feliz. Podría quedarse conmigo en la granja. Después que le den el alta. Allá va a mejorar. ¿Qué te parece? Excelente idea, hermana. Es mejor que se recupere bien en la granja, con el aire fresco del campo. Seguro. Buenos días. Buenos días. Hola, hermosa. Se puede quedar conmigo todo el tiempo que quiera. Creo que sería más feliz en la granja que aquí en casa. ¿De quién están hablando? De Bechir. Hashem quiere llevárselo a la granja cuando deje el hospital. Muy buena idea. Él se fue porque no era feliz aquí. Cierto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me muero de hambre, Nesin. Ya está servido. Pásenlo. Vamos, Sultana. Aquí falta un puesto. La señora Fatma no tomará desayuno. Dijo que no subiría. Tal vez esté enferma. No lo creo. Bajaré un segundo. ¿Por qué quieres ir a ver a un enfermo, Katia? Es una visita para animarlo. No tomará mucho. Regresaré en una hora. El señor Suleimán irá por la tarde. Yo puedo llevarle su comida más temprano. ¿Me da permiso? Está bien, anda. Pero no quiero que te atrases. Muchas gracias. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Nos estás boicoteando? No te siento a poner esa cara. Tu conducta de anoche tampoco te sentó nada bien. Lo siento. Me gritaste frente a Adnan como si yo fuera una niña. Me sentí muy avergonzada. Ya te dije que lo siento. Yo solamente estoy luchando por tu bienestar. Intento enmendar tus errores. Estoy luchando por tu felicidad. No merezco este tipo de conducta. No la merezco. Anoche estaba un poco tensa. Yo no soy el motivo de tu enojo. Nadie lo fue. La razón eres tú. Solo tú. Baker me hizo enfadar. Pero te prometo que también lo arreglaré con ella. Vamos, es mejor que subas. ¿Crees que puedes reconciliarte conmigo así nomás? Con una disculpa. ¿Ahora estás mejor? A mí no me engañas. ¿Qué te pasó esta mañana? ¿A qué se debe este cambio? Qué difícil es contentarte. Te molesta mi mal genio, te molesta mi buen genio. Deja de hacer un drama de todo. Me agota esta lucha porque me comprendas, mamá. Ahora lo entiendo. Adnan te regañó por la forma en que me trataste anoche, ¿no? Solo sube. No es bueno con Hashem aquí. Es vergonzoso. Está bien, subiré. Ve tú primero. Desperté. Dormía. Oye, tienes que bajar. Peter. Baja ahora. Te extraño, quiero verte. Rápido. ¿De acuerdo? Bien, bien. Sí. Por nada. ¿Qué pasa? Suleimán me preguntó si necesitaba a Said esta mañana. Katia le llevará comida al hospital.